線速の名を呼べ操る風を受けて巻き起こせ嵐を貫く正義こそが生き様まい今こそ打ち破れ常識を最速最高の瞬間を見せつけて遥かなる高みへもっと強く羽ばたけ Fly high 誰もが羨んだ姿に届くまで全てを追い抜いて Hola y bienvenidos a Historia de un Time Paradox. En esta sección haremos lo que nunca pasó en la serie. Hoy pretendemos terminar de Ava J, cosa que no hicimos la última vez. Empecemos. Mierda, perdimos a Tommy en el intento. No pasa nada, como segundo que soy del grupo yo tomo el mando. ¿Qué jefe vení ahora? El último de todos, Duke Nukem en persona. ¿Puedo pedir que me firme el casco? Si prometes que no te violara con la motosierra, sí. Bien. Oye, ¿y tú por qué no hablas? Waysport no Southeast me entiend. Joder, hablas pal culo, cállate mejor. Mierda, tengo un mal presentimiento. Joder, ¿qué pasa? Todos los jefes de escuadrón tienen malos presentimientos. No, en serio, siento un escalofrío en la polla, lo mejor es irse de aquí. Mierda, emboscada. Pero qué pandilla de hijos de puta. Mierda, no creo que lo logremos. Oye, aquí el pesimista soy yo, no creo que lo logremos. Mierda, ya cayó uno. Joder, quizás no sea buena idea pedir un autógrafo. Mierda, esa música, creo que Duke Nukem ya está aquí. Mierda, necesito una revista por nuevo, me muero. No, hijos de puta. Joder, la cosa esta jodida que puedo hacer yo solo no lo conseguiré allá. Ya está problema solucionado. Mierda, la cosa esta jodida lograr a Carlos el soldado raso salir vivo de ahí. ¿Conseguirá el cabo Diego su revista porno antes de que se desangre del todo? Y lo más importante, ¿reviviré mágicamente Oyamori? Todo esto y mucho más después de la publicidad. Bistroman viendo porno sin control. ¿Algo más? Sí, una maratón. Maratón. Pero un pedazo de Martin Mystery. Jodida serie de mierda. Olimar, hasta luego. Lucas. Mierda, estoy perdido, pero tengo el seguro de vida definitivo XD.
Bueno, pues aquí empieza la parte interesante. Pero qué mierda, estoy vivo, tengo armas chingonas, los enemigos no me atacan, joder, creo que estoy en el cielo. Joder, lo mismo digo, ¿dónde está el truco? Os dejo con la boca abierta. Nakata es un hechizo que me enseñó Marisa cuando estudiábamos juntos. ¿Qué? Estudiaste con Marisa y no me lo dijiste sabiendo cuánto me gusta el anime. El caso es que estamos vivos disfrutando. Salgamos de aquí. Voy detrás de tus testigos. Joder, no me lo puedo creer, estamos vivos. ¿Pero qué? Entrenadora, sigues viva. Pues claro, solo derribaste mi helicóptero. Mierda, nos dejarás aquí tirados. No subiste el cielo. ¿Qué? ¿Cómo, cuándo, qué y por qué? Pero no me quieres matar. Sí, pero te quiero matar, yo sube que la cama. De puta madre, chicos, subiste. Jefe, la resucitación de efecto que es un héroe. Esta buena es la magia. Vale, yo ya subo X de mierda. Cásame, ¿por qué? Dada la situación, yo también. Ok, despídanse de claro que participo. Bueno, este fue el primer Time Paradox, puede que haya más, comenten dedo arriba y suscríbanse.